Sueño, Señor, el cansancio, los problemas, las enfermedades, los pensamientos extraños, carnales. Llévate todo lejos, Señor, lo que está malo en cada uno de nosotros. Danos la libertad, Señor, que nuestra alma anhela para entrar a su presencia. Señor, bendiga a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, a los diáconos, a los sugieres, a su siervo, nuestro pastor, y a cada uno de nosotros. El Señor bendiga a aquel que aún viene en camino. Guárdalo, Señor, de todo mal, de todo peligro, a nuestros hermanos preciosos, que ellos también entren gozosos por estas puertas y que podamos estar unánimes a su alrededor. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eres mi protector. Él es nuestro gran sanador, Él es nuestro ayudador. Gloria a Dios, es el único solo Dios, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de todo el universo. Señor, llévame a tus atrios.
alabanzas a su nombre. Bendito el Señor. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él damos todo honor y gloria. Él lo merece. El único y solo Dios. El soberano, el Dios de la creación. El Dios del universo. El que ha creado todas las cosas. Merece toda nuestra adoración, nuestra alabanza. Hay gratitud en nuestros corazones en esta preciosa tarde. Cuando el Señor nos ha congregado a su alrededor, a cada uno de nosotros, para que le adoremos, para alabarle, para bendecirle, para exaltar su nombre precioso y santo. Y Él ha venido a estar con nosotros. Él ha prometido en su palabra que estaría en medio nuestro, habiendo dos o tres congregados en su nombre. Gloria, gloria a Dios para siempre. Reciba el Señor nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien bendice nuestras vidas. El Señor bendice nuestro corazón, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra salud. El Señor es quien nos da todas las cosas a cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos, contentos y regocijándonos en su gloriosa presencia? Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Sanador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Mi Dios se nunca rebaje. Mi Dios. Yeah.
Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. ¿Estamos contentos? Estamos muy agradecidos. El Señor nos congrega en esta tarde preciosa. El Señor nos ha dado los medios. El Señor ha colocado el deseo de estar en este lugar, en cada uno de nosotros. Y hemos venido con hambre de escuchar su voz, de adorarle y alabarle al único que lo merece. Gloria a Dios. Estamos bajo una gran expectativa de fe. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta tarde porque el Señor está aquí. Él lo prometió y Él cumple todo lo que promete. Y dice la nota, pido la oración por mi amada Nedilka González. Ella está en el Hospital del Carmen y los médicos dan poca probabilidad de vida, pero ella confía que Dios la sacará de ahí y podrá dar testimonio que para Dios no hay nada imposible. Amén, hermano Mauro Contreras. Nada es imposible para nuestro Dios. Esa es la pura verdad. Él tiene todo el poder. Gloria a Dios. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Mi madre le pide que la recuerden en sus oraciones por el dolor de sus manos, sus huesos, dolores que ya no puede dormir. Agradecida a su hermana Verónica de Flores. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es para pedirles la oración, ya que por motivos de viaje, de trabajo, no podré asistir al culto. Ruego para que Dios sea librándome de todo accidente de vuelta a mi hogar. Dios le bendiga a su hermano Óscar Enrique. Se pide la oración por Blanca Mieres, ya que tiene que ser operada este miércoles de unos miomas con posibilidad de pérdida del útero. Rogamos que Dios tome las manos de los médicos y que se haga su voluntad. No venimos con la soberbia de usar a Dios como una varita mágica. También nuestra vida como creyentes de este mensaje no es la correcta en estos momentos. Pero sí creemos en el poder que tiene la oración de la novia para vencer cualquier demonio de enfermedad. Gracias, Dios sea con todos, hermano Daniel Mieres. Y esas son las notas, mis hermanos. Entonces nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición, levanta sus brazos al cielo, se rinde ante el Dios del cielo. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor amado. Estamos felices porque usted nos ha traído, nos ha permitido entrar por estas puertas. Hemos venido con gratitud, con gozo. Señor, hemos venido bajo una gran expectativa. Hemos venido para ser grandemente bendecidos en esta tarde. Seremos bendecidos directos del cielo. Estamos siendo bendecidos. El que vino enfermo está creyendo ya que el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario venció por darnos sanidad. Su preciosa sangre fue derramada en nuestro beneficio. Nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha sanado. El Dios de la creación se hizo carne, habitó entre los hombres y fue a la cruz del Calvario para dar su vida, para derramar su preciosa sangre por nosotros los pecadores. El santo por el pecador, el justo por el injusto. Señor, y nosotros estamos aquí gozándonos de los beneficios, Señor, de aquella muerte redentiva, a donde tú fuiste, Señor, al Calvario y derramaste tu vida por nosotros para darnos vida, vida en abundancia. Amado Dios, han llegado estas notas a este lugar. Esta dama, Señor, Nedilka, Señor, tú conoces su corazón, su vida, todo su ser. Tú conoces a nuestro hermano Mauro. Señor, oramos que tú tomes el gobierno de esta situación que se está viviendo en la vida de la amada de nuestro hermano Mauro. Bondadoso Dios, tú sabes todas las cosas. Tú eres el Dios de misericordia, el Dios rico en amor. Tu amor no tiene límites, Señor amado. Gloria a Dios para siempre. Tú tienes todo el poder, bondadoso Padre Celestial. Nada es imposible para ti, Señor amado. Oramos por esta damita, Señor, para que tú hagas misericordia en ella, Señor,
Acá está su amado pidiendo misericordia. Él está, Señor, chequeando su vida, su corazón. Él sabe, Él te conoce. Él sabe que tú eres el único y solo Dios, el soberano, y que tú haces como tú quieres con cada uno de nosotros. Señor, a ti encomendamos esta damita para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad con ella y también con nuestro hermano Mauro, que tú lidies allí en lo profundo de su corazón, Señor. Tú tienes todo el poder y eso es lo que nosotros creemos con todo el corazón, Padre. Nos paramos en fe y, Señor, y en misericordia, Señor, la desplegamos para un alma enferma, bondadoso Dios, para una dama enferma que te necesita. Señor, sanidad divina, dijo tu siervo, es la carnada. Señor, bondadoso, con la cual tú pescas a los peces que aún están en el lago. Padre amado, queremos que tú la uses ahora, esta carnada, Señor, y que jales hasta tu palabra a este varón, nuestro hermano Mauro, y a esta su amada. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Oramos, Señor, por la madre, nuestra hermana Verónica. Tu gracia sea con ella, Señor. Ella está sintiendo fuertes dolores en sus manos, en sus huesos. Señor bondadoso, toma el gobierno de nuestra preciosa hermana. Ayúdala, bondadoso Padre Celestial. Aminora esos dolores, Padre. Seas tú, Señor, colocando bálsamo en sus huesos, bondadoso Dios. Aún hay bálsamo en Galaad, dice tu palabra. Señor bondadoso, queremos que la bendiga grandemente. Ese es nuestro deseo para nuestra preciosa hermana anciana. Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, ayuda a nuestro hermano Óscar Enrique, que ha salido de viaje, Señor. Ayúdalo, Padre, llévalo con bien, tráelo de vuelta con bien. Tu ángel esté con él, guardándole de todo mal, de todo peligro. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Y todos los que andan fuera, Señor, queremos que los bendigas grandemente. Que guarde su salida, su regreso. Señor, y la hermana de nuestro hermano Mieres, tu gracia sea con ellos, ya que va a estar siendo operada, Señor, de estos miomas. Señor, tú conoces toda enfermedad. Tú sabes dónde está el problema, Señor, y tú puedes guiar las manos de estos médicos. Así creemos, como Daniel pide, Señor, que tú bendigas a esos médicos y bendigas esa operación. Padre precioso, que tu ángel esté allí en aquella sala de operaciones cuando esté ocurriendo esta operación, y que su hermana salga, Señor, victoriosa de aquel lugar, creyendo toda tu palabra, bondadoso Dios. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Y nosotros levantamos los brazos al cielo. Nos rendimos ante la presencia del Señor. Hemos venido para ser grandemente bendecidos. El que vino enfermo está creyendo que se irá sano de este lugar para la gloria del Señor Jesucristo. El que tiene luchas, batallas, problemas, sabe y cree con todo el corazón que el Señor tiene todo el poder y que el amor y la misericordia del Señor no se han agotado. Allí está el Señor presto a socorrernos a cada uno de nosotros cuando tenemos necesidad de Él. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Y ahora vamos a entrar a su palabra, Señor, su palabra poderosa, que es viva y eficaz. Su palabra que tiene el poder para cortar, para meterse a lo profundo de nosotros, para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tú tienes todo el poder. Tú nos puedes hablar a través de tu siervo, Señor, en esta tarde. Y a través de esta palabra preciosa, alimentarnos a cada uno de nosotros, enseñarnos, Señor, corregirnos, bendecirnos grandemente. Así hemos venido creyendo que recibiremos directo del cielo cada uno de nosotros y que tu palabra preciosa, Señor, está cambiando nuestras vidas. Señor, usa grandemente a tu siervo. Ayúdalo, Padre amado, bendice su garganta, bendice todo su ser.
Toma completo dominio suyo, Señor. Y bendice a la audiencia, Señor, a través de las redes. Toda alma, Señor, que está viendo este culto, que lo verá en algún momento, que sea grandemente bendecida también. Son nuestros deseos. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.